mucha información de último minuto, Luis. Hola muchachos, ¿cómo están? Tal como lo estaba diciendo Carmen Gloria, la primera información que nosotros teníamos de este hecho es que un taxista es asaltado y posteriormente uno de estos asaltantes resulta atropellado y fallece. Esa era la primera información que teníamos en las primeras horas de ayer de lo que había ocurrido en la comuna de Las Condes. Sin embargo, con el pasar de las horas y con el pasar de las informaciones y teniendo cada vez mayores pruebas, la información fue cambiando hasta que finalmente conocemos la información de que el taxista que en primera instancia había sido asaltado habría tenido algún tipo de participación en este hecho y que va a ser formalizado por el delito de homicidio frustrado, que no, al parecer no existió este asalto y la situación cambia completamente. Sin embargo, hasta el momento la única certeza que tenemos es un joven que fallece en la calle producto de un atropello. Pero y aún lo complejo es establecer ¿qué es lo que pasó previamente? Luis, muchachos, vuelco absoluto. O sea, estábamos hablando de un tema de buscar a los responsables del atropello, pero ahora dices que uno de los que venía dentro del taxi podría haber querido asaltar al taxista. No, eso se dijo desde el principio. Miren, muchachos, la versión, esa era la versión inicial, sí, que uno de los integrantes de los pasajeros, claro, que tomó este taxista en el Hotel W habría tratado de asaltarlo. Exacto. Y posterior a ello, el taxista se defiende, se baja, tienen un entrevero. El taxista, exacto, se da una vuelta buscando a carabineros y posterior a ello, él vuelve al mismo lugar y encuentra que el joven está en el suelo. Claro. Bastante importante en esta situación es el parabrisas del taxista, que presentaba un golpe bastante fuerte, a lo cual el taxista dijo que ese golpe había sido un golpe de puño que le había provocado a este joven. Sin embargo, la investigación ahora está llegando a que ese golpe se habría producido de otras circunstancias. Exacto, y no es la única enigma, la única cosa sin resolver en este caso, Luis, porque también ayer se escuchaba que familiares y cercanos al joven atropellado, que es un ingeniero, un hombre de joven que estaba estudiando y carreteando ahí en el Hotel W, no dicen o no reconocen que podría haber estado asaltando, porque dicen que su condición económica, que su comportamiento no es concordante con un supuesto asalto. Entonces eso también es algo que va a haber que investigar en este caso. Claramente eso es una de las aristas que hizo que esta investigación también llegara a eso, porque este joven no cuenta con antecedentes penales y lo, claro, que decías tú también hace que la situación económica quizás es algo puede ser variado. Hemos visto que se han producido situaciones en el sector oriente, pero el tema de que no tenga antecedentes es algo clave. Y por lo mismo es que también se encuentra junto a nosotros el comandante Fernández de la Prefectura Oriente de Carabineros, a quien le vamos a pedir que nos ayude a aclarar un poco, comandante. Bien confuso ayer todo. Lo conversábamos fuera de cámara anteriormente. Teníamos un caso de un taxista que supuestamente trataron de asaltarlo y ahora llegamos a que este mismo taxista está imputado y va a ser formalizado por el delito de homicidio frustrado. Sí, bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Decirles que lo que ocurrió el día de ayer por parte del taxista, que denunció a Carabineros un asalto. Esa fue la primera información que recibimos como Carabineros. Posteriormente, en este sector de Las Condes se produjo un atropello que lamentablemente finalizó con el fallecimiento de un joven. Bueno, cuando se inicia el proceso investigativo para establecer cómo se originó este procedimiento que en definitiva finalizó con el fallecimiento de este joven, lo que logramos establecer que en primera instancia existe esta denuncia por el asalto o supuesto asalto. Existen los daños que tiene el taxi en la parte frontal o en el parabrisas. Y en segunda instancia, al verificar las cámaras de televigilancia que hay en los negocios que están en el perímetro del lugar, ¿ya?, en una de las grabaciones podemos observar cuando este joven avanza por Avenida Las Condes. En la parte posterior hay un taxi que lo viene siguiendo. No estamos estableciendo si es este taxi o es otro taxi. Y en la segunda pista de circulación, porque tiene tres pistas de circulación, vehículo 4x4, que es un Tucson, lo atropella. Ah, el otro auto lo atropella. Quiero preguntarle a usted, ¿qué pasa con las otras dos personas que habrían venido dentro del taxi? ¿Dieron testimonio, vieron algo o se arrancaron? A ver, tenemos testigos, es parte de la investigación, no puedo yo entregar más información respecto a lo que le estoy indicando. Se está investigando la situación. Lo concreto que está esta denuncia por asalto, ¿sí?, el primer atropello por este vehículo 4x4, y hay un segundo vehículo que al observar la cámara
se verifica claramente que pasa por sobre el cuerpo. Luis, sí, es importante esa información, lo de la cámara de vigilancia. Hay un tercer vehículo. Sí, lo del testigo, lo del tercer vehículo que están indagando, por supuesto que nosotros vamos a estar sobre esta noticia porque es todo tan confuso que queremos también aportar con más información que está llegando a esta hora de la mañana de Chilevisión. Luis, vamos a volver contigo en cualquier minuto porque tenemos nueva información con este tema confuso en la comuna de Las Condes.